Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el mundo. ¿Cómo están, queridos amigos? Qué bendición es volvernos a encontrar el día de hoy para estudiar un tema más de la devoción matutina para jóvenes. Hoy nos encontramos en el viernes 2 de enero del 2015. Empezamos un nuevo viaje el día de ayer. Estamos estudiando la devoción matutina, un tesoro escondido. Espero que tú puedas disfrutar cada momento en el estudio de la palabra del Señor. El tema de hoy lleva como título, ¿cómo enfrentar la muerte? El texto bíblico lo encontramos en Eclesiastés 7:2 y dice: Mejor es ir a la casa de luto que a la casa de banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Aquella noche marcó mi vida para siempre. Acabábamos de festejar el cumpleaños de mi hermano y había vuelto a mi hogar a la medianoche. Me dirigí a la cocina en busca de algo para beber cuando escuché unos ruidos extraños que provenían de la pieza de mi abuelo. Me acerqué a ver qué sucedía y allí lo vi. Mi querido gallego, de 84 años, estaba acostado en su cama, descompuesto, sufriendo un infarto. Mis llamadas a gritos despertaron a la familia que acudió inmediatamente. En medio de nuestra desesperación, de llantos y de frenéticas oraciones angustiosas, mirándome fijamente con sus sentimientos de súplica, mi abuelo falleció en mis propios brazos. Mi abuelo era un humilde y noble español que había dejado su patria y a su madre a los 16 años para vivir en la Argentina con sus hermanos. En este país trabajó denodadamente de sol a sol, formó una familia, dio educación a sus hijos y ayudó a criar a tres de sus nietos. Pero nunca más volvió a ver a su madre, quien falleció en España extrañando a su hijo. Te puedo asegurar cuán terrible y revelador es el espectáculo de la muerte, ese instante ínfimo pero decisivo en que una vida humana culmina su historia y sella su destino para siempre. En ese momento, en el que sostenía el cuerpo inerte de mi abuelo entre mis brazos, se produjeron en mi mente y en mi corazón una serie de pensamientos angustiosamente acuciantes. ¿Cuál es el sentido de la vida si todo acaba con la muerte? ¿Qué otra cosa importa realmente en esta existencia terrenal salvo vivir brindando amor a los que nos rodean? ¿Qué puede ser más importante que estar seguros que si realmente existe Dios y si hay una esperanza de acuerdo con los amados que hemos perdido? ¿O debemos resignarnos a despedirnos de ellos para siempre? Sí, necesitamos que Dios exista, que haya una esperanza más allá de la tumba para nosotros y para nuestros amados. Y si lo necesitamos tanto, ¿no te parece que tener la seguridad de la existencia de Dios y buscarlo hasta encontrarlo debería ser tu mayor ambición en esta vida? Querido joven, tú y yo como cristianos tenemos esa bendita esperanza. La bendita esperanza de reencontrarnos con nuestros seres amados cuando Cristo venga por segunda vez. Vivamos diariamente preparándonos para ese gran encuentro cuando Cristo Jesús venga en gloria y majestad. Bendiciones. Devoción matutina para jóvenes con Daniel Ramos. Hasta la próxima. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y DR Ministries. Escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. Te esperamos.